sublime. Me costó mucho encontrarle el ajuste a esta nueva revista por el título. El título se llama La Rusia ya no es como un hacha. La Rusia ya no es como un hacha. Ya. En la Rusia de Judacha, porque traigo a una rusa presa. Ah, pero es rusa. Rusa, rusa. Ludmila Sinovsky se llama. Es la reina del hula hula, ese número tan lindo. Es una rubia linda de ojos verdes. ¿Y cómo se entienden? No por señas, porque si no le da español. Ya. Yo le hago así, sí, dice una silla. Ah, por señas. Sí, sí. Ahí dice cama. Hasta ahí no llegamos. Allá. Está un amigo, quiere conversar contigo. Pero encantadísimo. A ver, ¿tenemos línea? ¿Quién es? ¡Amo! Sí. ¡Amo! Sí. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con el académico de la lengua, ton amigo mío. ¡Pero sí, es Daniel Vilches! ¡Ese mismo! ¿Qué tal, Daniel? Aquí estamos bien. Aquí estamos, en directo para todo el país. ¡Me pongo de pie, Daniel Vilches! Pero, por favor, sentate a mi lado. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cuáles son las novedades para este verano? 94. Bastante grande. La novedad, traemos a una linda bebé argentina, se llama Norma Vera Alta. ¿En qué puesto? Puesto de... puesto uno. Y yo sería el dos. ¡Agarra todo! Y al medio de la calle estás tú. Y puede estar al lado como aguatero. ¡Perfecto, Daniel! ¡Lo tenemos claro! ¡Eso! ¿Tú sigues como director técnico de tu compañía? Efectivamente, ando a chuleta con toalla. Ok, felicitaciones, Daniel. Muchas que tengas gracias. Una muy buena temporada. Gracias, te lo deseo de todo corazón. El saludo, el abrazo desde acá. Eso. Para todo el país, porque me pongo de pie para decirlo. Gracias, Daniel, gracias. De gracias, mijito lindo. Muy amable, muy gentil. No. Ya, queda hasta... Anda, ya. Cortemos. Los amigos se comunican con los amigos. Exactamente. ¿Sabes? Claro. Que es muy importante. Efectivamente. Haga la invitación a toda la quinta región, a todas sus amigos de la quinta región. Usted tiene muchos amigos y amigas acá. Amigos y bastante amigos de muchos años. Así que cordialmente invitado. No, creo que allá, creo acá, que... ahí. ¿O allá? ¿A dónde? Allá. Oye, tenía el ojo malo. Parece que estáis mirando con los ojos vidrios. No. Acá. No, allá. Allá. Ya saben, quinta región. Estamos en el Cine Rex, en el corazón de Myanmar, con un extraordinario elenco artístico, grandes figuras internacionales. Hay un número de magia extraordinario, John Evenan. ¿Sí? Qué lindo, juega con palomas. Y el año pasado le comieron las palomas, así que este año quiere hacerle con elefantes. No. Así que ya saben, todos cordialmente invitados, amigos, a vernos en el Cine Rex. Este viernes empezamos, este viernes. A propósito de ver, yo te quiero invitar a que veamos con Pepe Mora a las playas. Ah, qué lindo. En Reñaca. Hoy un día de sol. Presenta tú al Pepe Mora. Ya, nuestro amigo en las playas, Pepe Mora. Importante labor es la que realizan también aquí en las playas los salvavidas. ¿Cómo está, profesor? Mucho gusto, encantado de saludarle. ¿Cómo le ha ido? Bien. Usted viene de la onda de México, me parece, ¿eh? De Arica. De Arica, ¿cómo está este gorro? Parece mexicano. Para. ¡Ay! ¡Lo pisé! Oiga, ¿cuál es su nombre, salvavidas? Patricio Galvez. Don Patricio Galvez, ¿de qué parte de usted, don Patricio? De Arica. De Arica. Bueno, ¿y cómo se ve la situación aquí en la playa? Hoy día la mar está mala. ¿La mar está mala? Ya. La mar no estaba serena. La mar estaba... No, la mar no estaba serena, señor Salvavidas. No estaba. Vamos serena. A ver, 1, 2, 3. La mar no estaba serena. La mar no estaba serena. Está bien, bastante rara la mar. Oye, venga, acompáñame por acá, por favor. Señor Salvavidas, dígame una cosa. Usted aquí en Reñaca, me imagino que viene tu vida así como yo, nerviosa, así como con problemas, con tanta chiquilla linda que hay por acá. Muy linda la chiquilla, sobre todo la argentina y la chilena. ¿Ah, sí? Sí. Oiga, sí. Todas las chiquillas que están viendo el programa van a tener problemas con ustedes, la chilena, pues. No. ¿Sacó la argentina primero? Diga, póngase la buena ahora con ella, diga. Todas las chicas son bonitas. No, todas las chicas son bonitas. Ya. Todas vienen a lucir su figura y por eso se cuidan. Ya, y usted vino especialmente a Arica... A trabajar acá nomás. Ya, ¿y por qué no se fue a las playas de Arica? Lo que pasa es que paga muy poco. ¿Aquí cuánto le pagan a usted? No, todo van a querer trabajar en Salvavidas. No, ¿cuánto le pagan? No, 250.000 pesos. 250.000 pesos. Mensual. ¿Por cada día? No, mensual. Ah, por cada día. Por cada día. Yo pensaba que cada día, ya. No. Bueno, ¿y le ha tocado alguna vez salvar a una chica buena moza? Que, ay, usted, sí. Solicitando ayuda. ¡Ayuda! ¡Señor Salvavidas, ayúdeme! ¿Ha tocado, no? Sí.
¿Sí? ¿No lo digas? Sí. Gritan, ¿no? Gritan, vos supieras cómo gritan. Ya, ¿y usted le ha hecho respiración boca a boca? No, por eso, gracias a Dios, siempre entrenamos para que no pase eso. Ya. Entre más uno más se demore, pasan las desgracias peor. En cambio, si la sacamos del agua y gritan un poco y tragan agua, nada más. Ya. Bueno, oiga, yo quisiera agradecerle el hecho de que haya conversado con nosotros, pero me imagino que el público está también entusiasmado de conocer lo que aquí en Reñaca ocurre. ¿Aquí son imprudentes los bañistas? Sí, sobre todo los argentinos, son muy imprudentes. Ya. Se creen demasiado buenos para el agua y ellos creen que el bañista los molesta, solamente no tratamos de protegerlo. Usted sabe que en el estudio tenemos a Lolo García, ¿no es cierto? Claro. Allá está, mire. Lolo. Buena onda. Bueno, Lolo García tiene un problema físico. Así una cabeza. Sí, y dicen que el problema que tuvo él cuando chico fue que un día fue a la playa, creo que fue a Arica, ya. Hicieron zoom piquero y cayó de cabeza. De ahí que le quedó la cabecita grande. Qué pena. ¿Alguna recomendación ya? ¿Ah? ¿Alguna recomendación para Lolo García? Sí, que no sean tan influyentes y que se fijen antes de tirarse. Ya, muy bien. Gracias. Nos vemos. Nos vamos con los siguientes todavía. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Nos vemos nosotros. Señores, ¿qué pasó? Que pongan un reglamento como en todos los países del mundo. Los que juegan paleta a un sector. A un sector. Los que juegan paleta para allá, chiquillos. Los que juegan paleta para este lado. Y los que no, para este otro lado. Hasta pronto, nos estamos viendo más ratito. Adiós. Me voy mejor. Bien, los que juegan paleta a este lado. Y los despaleteados para este otro lado. Bien. Che. Sí. Che, querido, ¿pero qué pasa conmigo? Que no me enfocan la playa. Enfoca para acá, querido, enfoca. Mañana. ¿Cómo te lo enfocaron? ¿Qué pasa en la playa, querido? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esa discriminación? Lo que pasa es que quiere que... Que lo entrevistemos. Claro, y que claro, no, y que ¿por qué no lo entrevistaste todavía mejor? Pues. Y que todavía dice, le hace boca a boca a las mujeres, a los puros hombres. Así que todos los días, y como 10 ya está ahogándose. Luis también sabía, lo dejó bien claro, dijo que yo no fijaba dónde me tiraba. Yo siempre me fijo antes de tirarme en cualquier cosa me fijo. No, tiene que fijarte porque te voy a equivocar de repente. Claro. Y ponte que me equivoque. Y después al otro día me haces tejiendo. Chiste patente, así, nada más, así, lo otro lo iba a llamar en el cine Rex. Ya, chiste patente. Cuando llegué aquí había el mar, que fue el día 30, me sentí un poquito mal y me fui al médico. El médico me examinó y después de un rato me dijo, ¿está mal usted? Pues, así que doy 6 meses de vida. Y como tenía plata con qué pagarle, me dio 6 meses más. El viernes. ¿Qué pasa? Che, antes que se vaya, preguntarle cuándo llega mi compatriota. Decile. El Ledema, en este momento arribó a Santiago. ¿Y por qué no se va a Viña, al aeropuerto de Viña ahora? Sí, porque no conoce el camino. Ya, llegó a Santiago antes. Claro, 8:20 está aquí en Villa del Mar, así que mañana, si usted me permite, lo traemos acá para la entrevista. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. No sé, Toño. Venga. No, Toño, el que manda acá, perdóneme. Sí. Bueno, decirle que yo voy a ir a ver a mi compatriota Ledema, ¿eh? Sí, de todas maneras. Sí, te espera con los brazos abiertos y en el ojal una flor. Cortala. Ay, te deseamos toda clase de suerte y éxito. Yo sé que tú tienes público asegurado acá en Miñana. Sí, ¿eh? Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Y gracias a ustedes por cederme este espacio para poder saludar. Pibe. ¿Qué? Decime. Trae a Ledema. Sí. ¿Sí, cuán? ¿El cuál? El Ledema. Sí. Mañana trae la Ledema. Ah, sí, querido, sí. Pero no me entera vos, que soy ciego, querido. Si lo van a traer, no se preocupe. Mañana, Ledema. ¿Tenemos argentino Ledema? Efectivamente. ¿Y cantando un tanguito? ¿Y si puede? Sí, lo traemos con las pistas de cáncer. Claro, pues. Claro, la pista de aterrizaje que tiene. No, la pista, sí, cuando encantado. Che. ¿Y la rusa cuándo? La rusa puede decir cuando aprenda a hablar español. Oye, la rusa no habla nada español. No importa que no hable español, tráela igual, querido. Ah, bueno, traemos. Que traiga mañana por una cabeza. Y si trae la pura cabeza, no. Ya, perfecto. Daniel, lo estamos viendo. Mañana. Gracias. Sí, en Ledema. Gracias. Nosotros nos despedimos. Mañana estamos nuevamente contigo en verano. Eso, bravo. Porque en invierno yo a ti
te prometí salir contigo toditas las tardes, toditas las noches contigo.